Claro. ¿Podría delegar a algún colega? Se Reanuda audiencia en causa rol interno del tribunal 4730-2017. Antes de darle la palabra al señor fiscal, hay solicitudes de abogado. Sí, magistrado, en atención a una urgencia tipo personal, eh, necesito ausentarme de esta audiencia, entonces quiera delegar poder en el colega Álvaro Morales Pinto para los efectos de esta, de esta sola audiencia. Acepto su señoría. Tengo en delegar eh, solamente por lo que queda esta audiencia en el abogado Bernardo Rosenberg. Se tienen presentes ambos delegapoder para el resto del día. Gracias, Maestro. Oh. Señor... Sí, solo tenemos una duda. No sabemos si el colega defensor del diputado Nelson Valenzuela se encuentra presente o habrá delegado

¿Y el señor lo acepta, don Nelson? ¿Sí? ¿Está de acuerdo, don Nelson? Ya, se tiene presente el patrocinio y poder porque... <laughs> para lo que queda, porque no vamos a anular la audiencia. Es una, una, una Ahora sí. Sí. Gracias. ¿Continuó su sí. Entendemos que respecto. Shh. Gracias. Entendemos que respecto entonces al señor Nelson, Valenzuela asumió el patrocinio poder el colega. Ah, Ricardo. Gracias. Eh, continuó su señor. gracias respecto de Francisco Alejandro Reyes Momber. Sueldo líquido a la fecha como CPR, en calidad de analista de riesgo en materia contable y financiera, del Departamento de Contraloría Financiera de Carabineros de Chile, era de alrededor de 1.050.398 pesos. Recibió en su cuenta corriente del Banco del Estado de Chile, número 214-299, pagos ilícitos por al menos 302.316.000 233 pesos desde las cuentas institucionales de Carabineros de Chile, denominadas Valores en Tránsito, número 9018140, gastos en personal 9018131 y cuenta corriente número 462187, entre el 4 de enero del año 2008 y el 22 de julio del año 2011. Durante los años 2008 al 2012, introdujo parte del dinero de origen ilícito al sistema económico financiero mediante las siguientes adquisiciones que suman en total 277.595.356 pesos, entre otras las siguientes. Aproximadamente. Con fecha 30 de octubre del año 2010, adquiere el inmueble ROL 06492-00021 de la comuna de La Florida, valor de compra por 122.857.835 pesos. De los cuales se pagaron al contado con la suma de 80 millones 124 mil 674 pesos. Previamente, en los meses de julio, agosto y septiembre del año 2010, recibió pagos ilícitos por 24 millones 656 mil 645 pesos, por 14 millones 955 mil 656 pesos y por 10 millones 565 mil 645. 656 pesos respectivamente. Con posterioridad a la compra, volvió a recibir un pago ilícito en diciembre del año 2010 por 30.340.900 pesos. El 16 de agosto del año 2010, compra un station wagon marca Suzuki modelo Gran Vitara 1.6, año fabricación 2009, placa patente única BTXS29-8 en 7 millones. ...886.816 pesos... ...con fecha 17 de octubre del año 2011... ...adquiere el automóvil marca Chevrolet... ...modelo Sonics LT 1.6... ...año de fabricación 2012... ...la patente única DKGC13-K... ...por un valor de compra de 7.690.000 pesos... ...con fecha 9 de septiembre del 2011... Adquiere un automóvil marca MG Modelo 6D BBT 1.8, año de fabricación 2011, placa patente única DHXH74-9, por un valor de compra de 9.990.000 pesos. El 26 de junio del año 2013, compró un bien raíz ROL 04640-00168 de la comuna de Viña del Mar, por el monto de 122 millones. 270.705 pesos, pagando al contado la suma de 45.734.320 pesos. Con fecha 16 de noviembre del año 2015, adquirió un automóvil marca Chevrolet modelo Spark GT, o GT año de fabricación 2016, la patente única HPTJ53-K, por un valor de compra de 6.900.000 pesos. Renato Arielo Saravia Lagrece su sueldo líquido como CPR a la fecha de su retiro el 1 de noviembre del año 2016 en calidad de asesor de riesgo financiero del departamento de Contraloría Financiera de Carabineros de Chile era de 1.065.131 pesos aproximadamente entre el 21 de abril del 2008 y el 29 de mayo del 2015 el imputado Saravia Lagrece Recibió pagos ilícitos en su cuenta corriente número 5115451 del Banco Estado y cuenta corriente número 1052001301 del Banco de Chile por un monto total de 1344.972.690 pesos. Dichos dineros provienen de las cuentas contables institucionales de Carabineros de Chile denominadas Valores en tránsito, número 9018140, gastos en personal, 9018131, y fondo de desahucio 9018158. Desde el año 2008, introdujo parte del dinero de origen ilícito al sistema económico financiero mediante la adquisición de siete vehículos por un monto total de 106.099.761 pesos. Así, con fecha 21 de julio del año 2008, adquirió una camioneta marca Volkswagen modelo Gold Pickup 1.6 años fabricación 2005, placa patente única YF1597-8 por 3.772.622 pesos. Con fecha 1 de septiembre del año 2009, adquirió el automóvil Hyundai Modelo Genesis Coupé GLS 3, año fabricación 2010. Placa Patente Única CDJZ 33-3 adquirido en 17.490.000 pesos. Con fecha 24 de junio del año 2009 adquirió el automóvil Subaru Modelo New Impresa, año fabricación 2007, Placa Patente Única WJ8177-9 en la suma de 7.654.819 pesos. Con fecha 16 de agosto del año 2010 adquirió el automóvil Suzuki modelo Kisachi gracias. GLX 2.4 automático o AT, año fabricación 2010, placa patente única CRRH38-3 en la suma de 11,810,000 pesos. Con fecha 6 de noviembre del 2013 adquirió la camioneta marca Honda modelo Rick Line RT 4, 4x4, 3.5, automática, año de fabricación 2013, placa patente única FB Corta PP 87-3, adquiría en 15.358.140 pesos. Con fecha 13 de febrero del 2013, adquirió el automóvil Volkswagen, modelo Passat Turbo 2.0, automático, año de fabricación, placa patente única DX PW 82 en 16.447.680 pesos. Con fecha 9 de marzo del año 2016, adquirió el automóvil marca BMW modelo 335I Luxury 3.0 Automático, año de fabricación 2016, placa patente única HSYP 55-7, pagando un valor de 33.566.500 pesos. Diego Alexis Valdés Bustamante. Su sueldo líquido como mayor, grado 7, a la fecha de su retiro, el primero de abril del año 2017, era de alrededor 1,907,826 pesos aproximadamente. Desde el año 2004, se desempeñó en la sección tesorería del departamento tercero. En el año 2007, asume como jefe de la referida sección hasta el año 2010 participó directamente en la malversación de lo menos 2000 millones de pesos. Adicionalmente, entre el 11 de febrero del año 2008 y el 22 de diciembre del año 2009, el imputado Valdés Bustamante recibió directamente en su cuenta corriente número 1550273807 del Banco de Chile un monto total malversado de 47 millones pesos proveniente de las cuentas contables institucionales de Carabineros, denominada gastos en personal número 9018131 y de la cuenta corriente número 462187. Desde el año 2008 al año 2016 introdujo parte de las ganancias ilícitamente obtenidas a través de las adquisiciones de los siguientes vehículos e inmuebles que suman en total un avalúo de 163.776.000 ...287 pesos aproximadamente. Así, con fecha 30 de diciembre del año 2008... ...adquirió el vehículo Station Wagon marca Suzuki... ...modelo Gran Nómade GLX año 2009... ...placa patente única BB-89-6... -Corta, B -B -Corta, ...adquirió la suma de 10.915.086 pesos. Con fecha 4 de febrero del 2010... Adquirió el bien raíz ROL 03011-00028 de la comuna de Las Condes en la suma de 126.567.445 pesos, pagándose el contado con la suma de 90.522.416 pesos. El fecha, con fecha, perdón, el 28 de julio del año 2010, adquirió el automóvil marca Audi modelo A3 Sportback KFSI 1.8. Año de fabricación, 2010, placa patente única, CRGW19-3, pagando un monto de 17 millones de pesos. Con fecha 22 de febrero del año 2010, adquirió el automóvil marca Peugeot modelo 207 Trendy HDI 1.6. Año de fabricación, 2010, placa patente única, CHSD47-7, en un monto de 9.990.000 pesos. Con fecha 2 de mayo del año 2010, adquirió el station wagon marca Subaru modelo XB 2 OR All Wheel Drive, año fabricación 2011, placa patente única DCRZ68-8, pagando la suma de 13.690.000 pesos. Con fecha 26 de diciembre del 2012, adquirió el automóvil station wagon Jeep modelo New Cherokee Sport 3, año 2002. Placa patente única B-Corta E752-3, pagando 4.410.000 pesos. Con fecha 4 de septiembre del 2013, adquiere el modelo Station Pagon, marca Jeep, modelo Wrangler, Unlimited, Sport 4x4, 3.6, automático, año de fabricación 2014, placa patente única FZYD61-0, pagando por este 16.873.000 pesos. 871 pesos. Con fecha 5 de septiembre del 2016, adquiere el automóvil marca Volkswagen modelo Golf HB, año de fabricación 2017, placa patente única JBCF82-1, pagando la suma de 17,490,000 pesos. Robinson Carvajal Leiva, su sueldo líquido como como teniente coronel de carabineros grado 3. A la fecha de su retiro, el año 2016, era de alrededor de 2.354.238 pesos. Entre el 16 de noviembre del año 2000 y hasta el año 2015, se desempeñó en el Departamento Primero de Presupuestos y Finanzas. Entre el 17 de octubre del año 2008 y el 20 de mayo del año 2014, el imputado Carvajal Leiva recibió abonos en su cuenta corriente número 11266996 del banco BCI, un monto total de 347.952.639 pesos. Dichos dineros provienen de las cuentas contables institucionales de Carabineros de Chile, denominadas valores en tránsito, número 901814.0, 140 y de gastos en personal, 9018131. 131 Por su parte, recibió dineros en efectivo por montos superiores a los 2.700 millones de pesos. De parte de los testaferros provenientes y previamente, perdón, reclutados por el mismo, quienes, a cambio de una comisión, recibieron los montos que la organización criminal desviaba desde diversas cuentas institucionales de Carabineros de Chile. Así, luego de ello, efectuar de forma fraccionada o disimulada la entrega de parte del dinero ilícitamente obtenido a los miembros de la organización criminal. De esta manera, el imputado Robinson Carvajal Leiva utilizó como testaferros, entre otros, a los siguientes coimputados. El imputado Patricio Morales Díaz, con montos malversados por 667 millones 405 mil 24 pesos. El imputado Ramiro Martínez Chiang, con montos malversados de 544 millones 270 mil 314 pesos. Coimputado Claudio Venegas Godoy con montos malversados de 464,328,845 pesos, del coimputado Mauricio Saldaña Vidal, con montos malversados de 588,502,418 pesos, del coimputado Milton Fredes Mora, por montos de malversados de 121,654,458 pesos, del coimputado Rodrigo Herrera Barraza con montos malversados de 341.327.626 pesos, del coimputado Juan Pablo Muñoz Navarro, con montos malversados de 143.619.136 pesos. Una vez ingresados a su patrimonio, parte de los dineros antes señalados fueron introducidos al sistema económico formal, principalmente a través de la adquisición de diversos bienes raíces por un monto total aproximado de 397.090.265 pesos, además de la adquisición de diversos vehículos, por un monto total de 54.092.388 pesos, e inversiones en moneda extranjera, según el siguiente detalle. Con fecha 11 de marzo del 2009, compra en bien raíces, roles 0735-00722, el 00 735-00821, el 00735-00822, el 00735-00880 y el 00735-00881, todos de la comuna de Ñuñoa, por un monto de 80 millones 449 mil 418 pesos, pagando al contado 18 millones 591 mil 431 pesos. Con fecha 5 de octubre del año 2010, Adquirió una moto nueva, marca BMW modelo R 1200 GS GSADB, año de fabricación 2011, placa patente YK0650-0 en monto de 16.500.000 pesos. Con fecha 26 de noviembre del año 2012, compra el bien raíz ROL 00301-00602 de la comuna de Villarrica

Durante el año 2013 compró moneda extranjera, entre paréntesis euros, por alrededor 5 millones 1.310 pesos en el Banco Estado de Chile. Con fecha 1 de abril del año 2014 adquirió una moto usada, marca BMW, modelo R1200 GS Adventure, año de fabricación 2012, placa patente única JR0216-6, pagando un monto de 10 millones. 442.342 pesos. Con fecha 26 de mayo del año 2015, compra en conjunto con su cónyuge el bien raíz Rol 00046-00276 y el inmueble Rol 00046-00343 de la comuna de Ñuñoa, en un monto de 68.857.853 pesos. Con fecha 3 de diciembre del año 2015, adquirió una moto nueva, marca BMW, modelo R1200 GS Adventure, año 2016, placa patente única DTT 088-5, pagando un valor de 27.150.046 pesos. Con fecha 27 de diciembre del año 2016, compra el inmueble bien raíz ROL 04002, guión 022 de la comuna de La Serena, pagando al contado la suma de 62.520.256 pesos. La cónyuge, a su vez, de Robinson Carvajal, doña Nur Madel Zapata Campos, registra incrementos patrimoniales relevantes. Dada la adquisición de vehículos de alto valor y diversos bienes raíces. Sin embargo, hasta el año 2011, registra ingresos por concepto de sueldos y desde el año 2012, dichos ingresos comenzaron a disminuir de manera importante, llegando al año 2016 a recibir tan solo algunas rentas por otros conceptos y por montos de poco más de un millón de pesos. No obstante lo anterior, a contar del año 2012, la cónyuge del imputado Robinson Carvajal, doña Nur Mabel Zapata Campos, continuaba realizando importantes inversiones, especialmente en la compra de vehículos y bienes raíces, además de inversiones y rescates en fondos mutuos de menor relevancia en cuanto al monto. Hacia entonces, entre el 2012 y el 2015, ella adquirió vehículos por alrededor de 52 millones de pesos en total. Además de vehículos, registra una compra de un bien raíz al contado el año 2014 pagando un monto de 131.129.280 pesos aproximadamente, mientras que en el año 2015 compró otros dos bienes raíces pagándolos al contado en conjunto con su cónyuge el imputado Robinson Carvajal Leiva por montos de... 68.857.853 pesos. Y finalmente, en el año 2016, compra otro inmueble en raíz pagándolo al contado en 9.034.218 pesos. Ninguna de las inversiones anteriormente señaladas se condicen con su nivel de ingresos, tanto sea del imputado Robinson Carvajal Leiva, Nicolás de la cónyuge de este último, doña Nurmabel Zapata Campos. Randy Alexi Maldonado Gutiérrez. Ah, perdón. Correjo, su señoría, dije doña Nurmabel Zapata Campos y es Zapapa. ¿Ya? Así es, perfecto. Gracias. Hecha su corrección, ahora continúo con don Randy Alexis Maldonado Gutiérrez. Su sueldo líquido como mayor grado 7 a la fecha de su retiro, el 17 de marzo del año 2017, era alrededor de 1,870,500 pesos aproximadamente. Como capitán de intendencia desde el año 2 de enero del año 2008, se desempeñó en la sección remuneraciones del departamento tercero de la Dirección de Finanzas cuyo jefe en el año 2009 pasó a ser el mayor de Intendencia el imputado Nelson Valenzuela Aravena, desempeñándose Maldonado Gutiérrez Randi como segundo jefe. Desde el 1 de febrero del año 2012 y hasta el 2 de enero del año 2013, fue jefe de la sección Remuneraciones del Departamento Tercero. Posteriormente, desde el 2 de noviembre del año 2016 hasta el 23 de enero del año 2017, se desempeñó en el departamento primero. El 19 de octubre del año 2009, Randy Maldonado Gutiérrez recibió directamente en su cuenta corriente número 462942 del Banco Estado de Chile montos totales malversados de 3.996.465 pesos provenientes de la cuenta contable institucional de Carabineros de Chile denominada Gastos en Personal número 9018131. Por su parte, recibió dinero en efectivo por montos superiores a los 1.100 millones de pesos de parte de diversos testaferros previamente reclutados por él mismo, quienes a cambio de una comisión recibieron los montos que la organización criminal desviaba de diversas cuentas institucionales de carabineros de Chile, para luego efectuar de forma fraccionada o disimulada la entrega de parte del dinero ilícitamente obtenido a los miembros de la organización criminal. De esta manera, el imputado Randy Maldonado Gutiérrez utilizó como testaferros, entre otros, a los siguientes imputados. A su propio padre, Juan Maldonado de Jerez, con montos malversados de 580.336.333 pesos. Al imputado Alejandro Ponce Ovalle, con montos malversados de 556.400.000 pesos y al imputado Pedro Reyes Martínez, con montos malversados de 66.689.664 pesos. Luego de ingresados a su patrimonio desde el año 2009, introdujo parte de este dinero ilícitamente obtenido en la adquisición de un bien raíz y de vehículos según el siguiente detalle. Con fecha 12 de noviembre del 2009, adquiere el bien raíz Roll. Número 09728 0014 de la comuna de Peñalolén, por un monto de millones 5.707 pesos, pagándose el contado de la suma de 49.992.395 pesos. Con fecha 10 de septiembre del año 2009, adquiere el vehículo Toyota modelo Yaris Sport XLI 1.3, año de fabricación 2010. Placa patente única BYYK 46-3, en el monto pagado de 6.990.000 pesos. Con fecha 6 de febrero del año 2010, adquiere el automóvil Mazda Modelo 6, sedán año de fabricación 2010, placa patente única CHPF 20-5, en un valor pagado de 12.668.210 pesos. Con fecha 6 de marzo del año 2015, adquiere el Station Bagon Renault Modelo Captor Dynamic, año de fabricación 2015, placa patente única HDLJ63-8, pagando un valor de 13.437.509 pesos. En el año 2012, introdujo parte del dinero ilícitamente obtenido, mediante un aporte de capital de 30 millones de pesos, con fecha 24 de enero del año 2012, a la sociedad Red Habitacional SA. RUT 76152891-2, con un capital de 160 millones de pesos. Uno de los socios de la referida sociedad es el coimputado formalizado también, Patricio Morales, quien recibió, como se dijera, 656 millones 15.737 pesos como montos malversados desde cuentas institucionales de Carabineros de Chile por concepto de remuneraciones. Esta sociedad se encuentra con término de giro ante el Servicio de Impuestos Internos desde el 12 de marzo del año 2013. Juan Maldonado Gutiérrez. Su sueldo líquido como teniente coronel o comandante grado 3 a la fecha de su retiro en 2017 era de alrededor de 1.411.106 pesos. Desde el 16 de abril del año 2009 y hasta el 2 de enero del año 2013. Se desempeñó como jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Dirección de Seguridad Privada, OS10, siendo luego destinado al Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Jefatura Zona Metropolitana, desde la cual se habrían malversado fondos públicos por al menos 972.700.000 pesos, a través de cheques que fueron girados en favor de los coimputados Mario Figueroa Ramos y María Rojas Torres, para ser posteriormente entregados en efectivo. A la organización criminal. Mientras se desempeñaba en el Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Jefatura Zona Metropolitana, el imputado Juan Maldonado Gutiérrez y el coimputado Diego Valdés Bustamante giraron cheques desde dicha cuenta en favor de Miguel Becerra Castañeda y la sociedad Lira y Compañía Limitada por de lo menos 780 millones 900 mil pesos. Por su parte, recibió dineros en efectivo por montos superiores a los 600 millones de pesos de parte de testaferros previamente reclutados por él mismo, quienes a cambio de una comisión recibieron los montos que la organización criminal desviaba desde diversas cuentas institucionales de carabineros de Chile, para luego efectuar de forma fraccionada o disimulada la entrega de parte del dinero ilícitamente obtenido a los miembros de la organización criminal. De esta manera el imputado Juan Maldonado Gutiérrez utilizó como testaferros, entre otros, a los siguientes imputados. Al imputado Jaime Astudillo, con montos malversados de 58.788.637 pesos. Al imputado Miguel Becerra, con montos malversados por 482.200.000 pesos. Al imputado Sergio González Gómez, con montos malversados de 45.96.588 pesos. Al imputado Norberto Rivas Lobos, con montos malversados de 69.970.908 pesos y al imputado Rolando Sanzana Chávez, con montos malversados de 43.730.287 pesos. Luego de que los dineros ingresaran a su patrimonio, desde el año 2006, los dineros antes señalados fueron introducidos al sistema económico formal mediante diversas operaciones de compra de bienes raíces, inversiones en fondos mutuos y compras de vehículos, según el siguiente detalle. 1. Con fecha 30 de junio del año 2010, la compra de un vehículo nuevo, marca Kia Motors, modelo Río JB, año de fabricación 2010, placa patente única CLRG 43-5, pagando un monto de 90 mil pesos. En el año 2010, invierte en fondos mutuos un monto de 1,927,991 pesos en Cruz del Sur, Administradora General de Fondos SA. Durante el año 2011 compra acciones por 5.998.900 pesos a Ugarte y Compañía Corredores de Bolsa SA. Durante el año 2012 compra acciones y cuotas de fondos de inversión por montos de alrededor 19.402.451 pesos en Ugarte y Compañía de Corredores de Bolsa SA. El 9 de mayo del 2014 compra un automóvil usado marca Hyundai modelo Sonata YF año de fabricación 2014. Placa patente única BJHJ83, pagando un valor de 9.425.679 pesos. El 13 de junio del 2014, compra un automóvil usado, marca Samsung, modelo SM5, año de fabricación 2009. Placa patente única BCXB98, pagando 5.123.850 pesos. Con fecha 31 de julio del año 2014, compra un automóvil usado, marca Subaru, modelo New Legacy. Año de fabricación 2014, placa patente única BJHJ32-1 por un monto de 15.336.750 pesos. Durante el año 2015, compra un bien raíz el inmueble rol 01003-00121 de la comuna de Aysén, pagando al contado la suma de 10 millones de pesos. Durante el año 2016, compra un bien raíz, el inmueble rol. 01003-00117 de la comuna de Aysén, pagando también al contado la suma de 21 millones de pesos. Durante el año 2016, también compra el inmueble bien raíz rol 01309-00273, también de la comuna de Aysén, pagando 7 millones de pesos al contado. El 20 de abril del año 2016, compra un station wagon marca Chevrolet, modelo Captiva, año de fabricación 2015. Placa patente única GXRG76-3, pagando la suma de 14.978.340 pesos. Carlos Alberto Cárcamo Bravo. Su sueldo líquido como coronel grado 2 a la fecha de su retiro, el primero de febrero del año 2015, era de alrededor de 2.210.764 pesos. Oficial de la especialidad de Intendencia, que desde el año 2005 se desempeñó como jefe de gabinete del director de finanzas de la época, el imputado general Iván Huible Mejías. Con fecha 2 de enero del año 2012, 12, perdón, asumió como jefe del departamento tercero, Tesorería y Remuneraciones, época en la que el general, el imputado Flavio Echeverría Cortés, ejercía ahora como director de finanzas. El 2 de enero del año 2013, pasó a ocupar el cargo de jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Jefatura Zona Metropolitana, desde la cual se habrían malversado fondos públicos para los menos 972.700.000 pesos, para ser posteriormente entregados en efectivo a la organización criminal. Entre el 4 de enero del año 2008 y el 16 de septiembre del año 2011, el imputado Cárcamo Bravo recibió en su cuenta vista número 329 60811037 y su cuenta corriente número 5049628, ambas del banco estado y la cuenta corriente número 14669510 del banco de chile un monto total de dineros malversados por 240,552,911 millones pesos dineros que no tienen justificación dichos dineros provienen de las cuentas contables institucionales de carabineros de chile denominadas 1 Valores en tránsito, cuenta número 9018140, 2 gastos en personal, cuenta número 9018131 y 3 cuenta corriente número 462187. Desde el año 2010 ingresó al sistema económico formal parte de las ganancias obtenidas ilícitamente a través de inversiones en vehículos según el siguiente detalle. El 18 de enero del año 2008 compra un automóvil marca Mercedes Benz modelo C 280. Año 1994. Placa patente única SC 5006-1, pagando 6.449.264 pesos. El primero de diciembre del año 2009, compra una camioneta Subaru modelo Baja 2.5 B Sport. Año 2007 de fabricación. Placa patente única WB-2597-4 pagando un monto de 9.800.000 pesos. El 21 de abril del año 2010, compra un automóvil marca Mercedes-Benz, modelo A160, año 2000, placa patente única TU5603-9, pagando 5.276.856 pesos. El 20 de marzo del año 2015, compre una camioneta Chevrolet, modelo Montana Sport, año de fabricación 2007, Placa Patente Única YW7515-7, pagando 3.221.458 pesos. En el año 2013 registra la compra en dólares por 3.689.000 pesos a través de Banchile Corredores de Bolsa S.A. En el 2014 aportó 1.500.000 pesos, el 30% del capital de la constitución de la sociedad Red de Televisión y Comunicación tras. Monte, el limitada, RUT 253 7 sociedad sin operaciones desde su constitución. Francisco Javier Estrada Castro. Su sueldo líquido como capitán de Intendencia Grado 7 a la fecha de su retiro el año 2017 era alrededor de 1.230.031 pesos. Entre el 2 de enero del año 2012. Y el 12 de enero del año 2015 se desempeñó en la sección tesorería del Departamento Tercero. Entre el 21 de agosto y el 24 de noviembre del 2015, el imputado Estrada Castro recibió abonos en su cuenta corriente número 5373506 506 del Banco del Estado por un monto total de 111.931.261 pesos. Dichos dineros provienen de las cuentas contables institucionales de carabineros, denominadas 1. Gastos en personal. Cuenta número 9018131 y la cuenta de fondo de sauso número 9018158. Por su parte, recibió dineros en efectivo por montos superiores a 1.600 millones de pesos de parte de los testaferros previamente reclutados por él mismo, quienes, a cambio de una comisión, recibieron los montos que la organización criminal desviaba desde las diversas cuentas institucionales de Carabineros de Chile, para luego efectuar de forma fraccionada o disimulada la entrega del parte del dinero ilícitamente obtenido a los miembros de la organización criminal. De esta manera, el imputado Estrada Castro utilizó como testaferros, entre otros, a los siguientes imputados. Al imputado Felipe Ávila Pérez, con montos malversados de este por 549.131.821 pesos. Al imputado César Fernández Poblete, con montos malversados por 422 millones. 130.929 pesos. Al coimputado Sergio Collado Cáceres, con montos malversados por este por 164.657.055 pesos. Y al coimputado Víctor Escobar Rodríguez, con montos malversados por 561.321.065 pesos. En el año 2014, registra la compra de un bien raíz, en el inmueble ROL 01898-0010 de la comuna de Chillán, adquirió en la suma de 107.743.563 pesos, pagando al contado la suma de 41.250.393 pesos. Pamela Denis Castillo Herrera. Su sueldo líquido como teniente de la especialidad de Intendencia, grado 9, a la fecha de su retiro, el año 2017, 2017 era alrededor de 1.267.381 pesos. Miembro de la organización criminal, ella, exteniente de Carabineros, quien se desempeñó desde el año 2012 al año 2016 en el Departamento Tercero, Tesorería y Remuneraciones de la Dirección de Finanzas asumiendo en el año 2015 el cargo de jefa de la sección tesorería, que previamente fue ejercido por los imputados Diego Valdés y el imputado Francisco Estrada Castro. Estaba encargada de subir las nóminas del proceso de pago para ser enviadas al Banco Estado de Chile. Asimismo, desde el año 2015 participó en la realización de falsificaciones materiales e ideológicas de instrumentos públicos en Carabineros de Chile, destinados al pago de los desahucios de la institución. Tramitando y usando dichos instrumentos públicos falsificados con el propósito de obtener pagos ilícitos en beneficio de civiles sin ser estos parte de la institución. Una vez que los civiles coimputados obtenían los pagos ilícitos provenientes de fondos de Carabineros de Chile y de Dipreca, debían hacer entrega de sumas millonarias de dinero en forma fraccionada al imputado Inapaimilla u otros miembros de la organización. En este sentido, que la participación de la Teniente Imputada Castillo, en su calidad de Jefa de la Sección Tesorería, era la de firmar los cheques y resoluciones de desahucios falsificadas, para que luego estas fueran pagadas. Por estas acciones habría recibido de parte del Coimputado Héctor Nail Brado, pagos en dineros efectivos malversados por al menos 100 millones de pesos, provenientes de cuentas institucionales de Carabineros de Chile. Finalmente, desde fines del año 2016, y ante el inicio de esta investigación penal en curso, la imputada Castillo, junto a otros miembros de la organización criminal, participó en la recaudación de dineros para simular reintegros de parte del imputado Felipe Ávila Pérez, con el objeto de dar apariencia que las transferencias ilícitas recibidas por parte de este imputado desde cuentas institucionales de Carabineros de Chile constituiran errores de pago. La imputada Castillo, Habría aportado a lo menos 30 millones de pesos para tal efecto. El 14 de junio del año 2016 adquiere bienes raíces inscritos el 14 de junio del año 2017 en el rol 01432-00134, el inmueble rol 01432-00379 y el inmueble rol 01432-00521, correspondientes a un departamento, un estacionamiento y una bodega todas de la comuna de la Florida, pagando un valor de 68.683.503 pesos, pagando al contado la suma de 7.297.946 pesos. Asimismo, realizó maniobras de ocultamiento de los bienes de origen ilícito mediante la contratación de cajas de seguridad en el banco BCI. Sergio Alejandro Bracamonte Villalobo. Su sueldo líquido como capitán de Intendencia Grado 7 a la fecha de su retiro, el año 2017, era de alrededor de 1.390.381 pesos. Miembro de la organización criminal, ex capitán de carabineros del escalafón de Intendencia, quien trabajó por más de 15 años en la institución en distintas unidades y reparticiones en las áreas contables y de finanzas. En el año 2013, mientras se desempeñaba en la sección remuneraciones del Departamento Tercero, reclutó al imputado Ricardo Albornoz para que facilitara su cuenta corriente en a lo menos cuatro ocasiones, dándole instrucciones previas para la forma de operar. Luego de recibir las cuatro operaciones de transferencias ilícitas por a lo menos 82.285.943 pesos, Albornoz hizo llegar cheques firmados en blanco al imputado Sergio Bragamonte Villalobo. A cambio de una comisión. Luego de esto, Bracamonte entregó parte del dinero al coimputado Francisco Estrada Castro para que éste distribuyera los montos ilícitos entre los demás miembros de la organización, recibiendo a cambio como comisión la suma de 4 millones de pesos cada vez que realizaba esta labor ilícita. Asimismo, entre los años 2014 y 2016, mientras se desempeñaba en el Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Zona de Seguridad Privada y Control de Armas, y previa coordinación con los coimputados, Javier González Fritos y el CPR Ricardo Serra Vicentini malversaron fondos asignados para pagos de proyectos o prestaciones de servicio que ya habían sido pagados por los distintos departamentos dependientes de la Dirección de Logística, lo que se materializaba a través de la emisión de cheques a un tercero contactado previamente por el imputado Bracamonte, esto es el imputado Mario Figueroa, quien debía girar el cheque a su vez y entregar el dinero al imputado Bracamonte. Durante el año 2016, el monto malversado a través de esta modalidad fue de al menos 110 millones 134 mil 823 pesos desde cuentas institucionales de Carabineros de Chile. Desde el año 2013, introdujo parte del dinero ilícitamente obtenido en el sistema económico formal mediante la adquisición de bienes raíces, vehículos, además de, de inversiones en fondos mutuos, según el siguiente detalle. El 22 de abril del año 2013 adquirió el automóvil Renault modelo Megane 3 HB Dynamic 2.0, año 2013 de fabricación, placa patente única FRYB corta 38-7, pagando 9.634.499 pesos. El 24 de noviembre... El <coughs> Gracias. El 24 de noviembre del año 2015, adquiere el vehículo Station Wagon, marca Honda, modelo New CRB, año de fabricación 2016, placa patente única HRPB corta 60 y pagando la suma de 19.791.000 pesos. Durante el año 2015 invirtió en fondos mutuos por un monto total de 4.889.000 pesos. A través de Escocia, Administradora General de Fondos, RUT 96634320-6. Durante el año 2016, volvió a invertir en fondos mutuos por un monto total de 41.175.497 pesos a través de Escocia, Administradora General de Fondos, RUT 96634320-6. El 23 de mayo del año 2016, adquiere el bien raíz ROL 00546 guión 3068 de la Comuna de San Felipe, pagando la suma de 2.999.700 pesos. Flavio Echeverría Cortés. Entre el 17 de octubre del año 2008 y el 22 de febrero del año 2011, recibió en su cuenta corriente número 18200-33601 del Banco de Chile un monto total malversado de 218 millones. 152.467 pesos provenientes de cuentas contables institucionales de carabineros, esto es, cuenta de valores en tránsito número 9018140 y de gastos en personal número 9018131. Los dineros antes señalados fueron introducidos en el sistema económico formal mediante la adquisición de bienes e inversiones en el mercado financiero, destacando diversas inversiones en fondos mutuos. Además de la adquisición de diversos bienes raíces, vehículos y compras de moneda extranjera, entre otras las siguientes. Durante el año 2009 adquirió en conjunto con otras u otras personas el bien Raúl, el bien, el bien raíz, perdón, Rol 00245-40002 de la comuna de Olmue, pagando al contado la suma de 17 millones de pesos, de los cuales. 6.800.000 pesos fueron pagados por el imputado de Echeverría Cortés. Con fecha 7 de septiembre del año 2011, adquiere el inmueble bien raíz ROL 00014-00001 de destino comercial y el 00014-00317 estacionamiento de la comuna de Ñuñoa por la suma de 6.132.434 pesos. Con fecha 30 de julio del año 2010, adquirió un vehículo marca Jeep modelo Cherokee Liberty Limited, año de fabricación 2010, placa patente única CRKG97-5, pagando la suma de 18.193.000 pesos. Durante el año 2009, registra inversiones en fondos mutuos por 5.347.271 pesos, y rescates también por fondos mutuos por 39,252,270 pesos. Durante el año 2010, registra inversiones en fondos mutuos por 51 millones de pesos y rescates también en fondos mutuos por 57,224,528 pesos en Ban Chile Administradora General de Fondos SA, RUT 96 -767 630 6 Durante el año 2011, Registro una inversión en fondos mutuos por 5 millones de pesos y rescates en fondos mutuos por millones 214,342,594 pesos en Chile Administradora General de Fondos SA, RUT 630 6 Posteriormente, durante el año 2012, realizó un nuevo rescate en fondos mutuos por 19 millones 786,127 pesos. Esto es en Ban Chile, Administradora General de Fondos SA. Durante el año 2013, registra inversión en fondos mutuos por 3.800.000 pesos en Ban Chile, Administradora General de Fondos SA, RUT 96767630-6. Y, y rescates en fondos mutuos por 7.994.404 pesos en, Banco Chile, en Ban Chile, Perdón Administradora General de Fondos SA, 9, RUT 96767630-6. Durante el año 2014, registra inversiones en fondos mutuos por 24.630.955 pesos en Ban Chile Administradora General de Fondos S.A. RUT 96 767 y 116, y rescates en fondos mutuos por 3.730.956 pesos en Ban Chile Administradora General de Fondos S.A. RUT 96 767 con fecha 17 de junio del 2011, compra dólares por 1.701.492 pesos en Banchile Corredores de Bolsa S.A., RUT 96571-220-8. Carlos Rojas Muñoz, su sueldo líquido como capitán grado 7 a la fecha de su retiro del año 2017 era de alrededor de 1.517.283 pesos. entre el 2 de enero del año 2007 y el 16 de enero del año 2008 y entre el 1 de julio del año 2011 hasta el 2 de enero del año 2017, se desempeñó en el Departamento Primero Presupuestos y Finanzas. Entre el 21 de marzo y el 20 de mayo del año 2014, el imputado Carlos Rojas Muñoz Recibió abonos en su cuenta corriente número 1510323501 del Banco de Chile, montos malversados por 80 millones mil pesos. Dichos dineros provienen de la cuenta contable e institucional de Carabineros de Chile denominada Gastos en personal número 9018131. Los dineros antes señalados fueron destinados principalmente a la adquisición de vehículos de alto valor, como además de bien raíz. Así, con fecha 12 de mayo del 2014, el imputado Rojas Muñoz adquirió un vehículo Nissan 370Z-Cupé 3.7 automático, año de fabricación 2012, placa patente única DZDK21-2, pagando la suma de 15.091.615 pesos, es que actualmente continúa a su nombre. Con fecha 17 de julio del año 2014, adquirió el bien raíz ROL 07870-002. 111 De la comuna de La Florida, pagando la suma de 56.447.654 pesos. El 26 de agosto del año 2015, adquiere otro vehículo, el Station Wagon Marca Ford Modelo Explorer, XLT 3.5 automática, placa patente única, GWJB79-5, pagando la suma de 18.956.855 pesos. Con fecha 28 de septiembre del año 2016, 2016 adquirió dos minibuses marca Peugeot modelo Expert HDI 2.0, año de fabricación 2017, los placa patente única JDGB larga 91-7 y placa, placa patente única JDGB 93-3 en 19.024.173 pesos por cada uno, totalizando 38 millones 48.346 pesos. Por su parte, el año 2016, el imputado Carlos Rojas constituyó la sociedad Trans CSPA RUT 76666327-3 con un capital de un millón de pesos aportado íntegramente por el imputado Carlos Rojas. La sociedad registra movimiento mínimo y escaso y no registra vehículos ni bienes raíces a su nombre. En los años previos al 2014, el imputado Carlos Rojas registra ingresos e inversiones de naturaleza similar a los ya descritos, pero por monto claramente inferiores a los registrados a contar del año 2014. Actualmente el patrimonio del imputado Rojas se compone de varios vehículos y bienes raíces, los que claramente no se condicen con su nivel de ingresos, bienes que en su mayoría fueron adquiridos a contar del año 2014. Luis Guillermo Vilches Morales. Su sueldo líquido como CPR grado 10 a la fecha de su retiro, el año 2017, era de alrededor de 517.226 pesos. Miembro de la organización criminal, ex-CPR de Carabineros, desempeñó sus funciones en la sección de remuneraciones de Carabineros desde el año 1999 hasta el año 2015. A contar del año 2007, efectuó trabajos en el sistema de cálculo de remuneraciones por disposición del imputado Nelson Valenzuela Aradena, recibiendo periódicamente pagos ilícitos e injustificados por parte de este. Posteriormente, junto a los imputados Patricio Miranda y Patricio Rojas, fueron los encargados de modificar los denominados archivos planos correspondientes a las nóminas de remuneraciones que debían ser aprobadas y enviadas al Banco del Estado de Chile para el pago de los sueldos de carabineros de Chile. Por otro lado, reclutó al imputado Fabián Cárdenas Mancilla, quien recibió transferencias desde cuentas institucionales de carabineros por a lo menos montos malversados de 130.604.463 pesos, para que facilitara su cuenta corriente, dándole instrucciones de fraccionamiento del dinero y forma de entrega del mismo. Asimismo, Luis Vilches fue el encargado de retirar de la oficina del ex suboficial de carabineros de Chile, el imputado José León Cisternas, parte del dinero que recibió entre los años 2011 y 2012 por sumas malversadas de 225.529.406 pesos desde una cuenta corriente institucional de Carabineros de Chile. Luego de esto, entregó parte del dinero al imputado Francisco Estrada Castro para que éste distribuyera los montos ilícitos entre los demás miembros de la organización criminal, recibiendo el imputado Vilches como comisión la suma de 4 millones de pesos cada vez que realizaba dicha labor ilícita. Finalmente, entre, el año 20, entre las fechas 21 de abril del 2008 y el 16 de septiembre del año 2010, el imputado Vilches Morales recibió en su cuenta corriente número 12654426 del Banco BCI un monto total malversado de 89.908.845 pesos. Proveniente de las cuentas contables institucionales de Carabineros, denominadas 1. Valores en tránsito, cuenta número 9018140, y 2. Gastos en personal, cuenta número 9018131. Desde el año 2008, introdujo parte del dinero ilícitamente obtenido en el sistema económico formal mediante la adquisición de bienes raíces, vehículos e inversiones en fondos mutuos, según el siguiente detalle. Con fecha 14 de enero del año 2009, adquirió un station wagon vehículo marca Suzuki modelo Gran Nómade, año de fabricación 2005, placa patente única, YE8504-1, pagando 6.900.000 pesos. El 17 de mayo del 2011, adquirió un inmueble bien raíz Roll00211-00304 de la Comuna de Santiago, pagando al contado la suma de 52.635.810 pesos. El 9 de noviembre del 2012 adquirió el automóvil marca Chevrolet modelo Optra 2 LS 1.6, año de fabricación 2009, placa patente única BPLH 59-9, pagando 4.980.000 pesos. El 31 de mayo del 2014 adquirió un automóvil marca Dodge modelo Journey SE 2.4 automático, año de fabricación 2014, placa patente única GPBC 38-4, Pagando la suma de 14.740.000 pesos. El primero de marzo del año 2017 adquirió el inmueble bien raíz ROL 02842-00490 de la comuna de Maipú en la suma de 66.131.296 pesos, pagando al contado la suma de 36.121.915 pesos. Durante el año 2016, realizó inversiones en fondos mutuos por 5.320.000 pesos a través de BBVA Asset Management y Administradora de General de Fondos SA RUT 96815680-2 Mario Fernando Figueroa Ramos y María Virginia Rojas Torres. El imputado Mario Fernando Figueroa Ramos registra ingresos anuales que fluctúan entre 1.600.000 millón seiscientos mil pesos para el año 2006, es decir, alrededor de 133.333 pesos mensuales, y de tres millones de pesos para el año 2015, es decir, alrededor de 250.000 pesos mensuales. Entre el 27 de diciembre del año 2010 y el 18 de noviembre del año 2016, el imputado Figueroa Ramos recibió, a través de diversas modalidades, montos totales malversados por 3.169.385.668 pesos sin ser parte de la institución de carabineros de Chile. Dichos dineros provienen de las cuentas contables institucionales de carabineros. Denominadas Valores en Tránsito, cuenta número 9018140, la cuenta de gastos en personal, número 9015183, la cuenta gastos operacionales, número 9012851, la cuenta Control de Armas y Explosivos, número 9001247, y la cuenta Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos, número 9020802. El imputado Mario Figueroa Ramos es pareja de la coimputada María Virginia Rojas Torres, que entre el año 2006 y el 2015 registra ingresos anuales promedio por un monto de 8.188.168 millones mil pesos por concepto de retiros, es decir, alrededor de 682.347 mil pesos mensuales aproximadamente. Entre el 19 de octubre del año 2009 y el 5 de octubre del año 2016, la imputada María Rojas Torres recibió, a través de diversas modalidades, un monto total malversado de 2.588.251.078 pesos, por concepto de remuneraciones y otros sin ser parte de la institución de carabineros. Dichos dineros... Provienen de las cuentas contables institucionales de Carabineros, denominadas Valores en Tránsito, número 9018140, Gastos en Personal 9015183, Gastos Operacionales 9012851, y Control de Armas y Explosivos número 9001247. Con todo, los imputados Mario Figueroa Ramos, y doña María Rojas Torres facilitaron los medios para sustraer alrededor de 5.757.636.746 pesos desde cuentas institucionales de Carabineros de Chile, para luego, en calidad de testaferros, realizar transferencias fraccionadas, depósitos en efectivo y entregas en dinero efectivo al resto de la organización criminal. La imputada María Rojas Torres, durante el año 2009, ingresó parte de las ganancias ilícitamente obtenidas al sistema económico financiero a través de inversiones en fondos mutuos por 3 millones de pesos en Santander, en Santander Asset Management, Administradora General de Fondos. Ese mismo año, registra rescate de fondos mutuos por 3.041.357 pesos en Santander Asset Management, Administradora General de Fondos. Además, entre los años 2011 y 2016, la imputada María Rojas Torres introdujo parte de las ganancias ilícitamente obtenidas a través de las adquisiciones de los siguientes vehículos e inmuebles que suman un total de avalúo de 146.177.841 pesos aproximadamente. Con fecha 23 de noviembre del año 2011, la compra y adquisición de un bien inmueble, bien raíz ROL 00185-00197, de la Comuna de Santiago por un valor de compra pagado al contado de 16 millones de pesos. El 8 de febrero del año 2013 adquiere un furgón, vehículo, marca Peugeot, modelo Partner, Mexi, EHDI 1.6, año de fabricación 2013, placa patente única FLKB Corta 45-1 por un valor de compra de 11 millones. 531 mil pesos. Con fecha 13 de febrero del año 2014, adquiere un minibús marca Peugeot, modelo Grand Tipi HDI 2.0 automático, año de fabricación 2014, placa patente única GHH Belarga 14-5, por un valor pagado de compra 18.970.320 pesos. Durante el año 2016 adquiere y compra un bien raíz.

Boris Fernando Valenzuela Calderón. El 23 de marzo del año 2011, el imputado Boris Valenzuela Calderón recibió en su cuenta corriente número 19559046 del Banco BCI una transacción por un monto de 87.470.439 pesos, montos malversados, provenientes de la cuenta contable e institucional de carabineros denominada Valores en Tránsito, número 901814. 4, Desde el año 2011, introdujo parte de las ganancias ilícitamente obtenidas a través de la constitución de tres sociedades, dos de las cuales ni siquiera registran inicio de actividades ante el servicio de impuestos internos. 1. La sociedad PowerTech Minerals Limitada, RUT 76238-118-4. Esta sociedad se constituyó con fecha 9 de julio del año 2012. Con un capital de 10 millones de pesos, de los cuales el imputado Boris Valenzuela aportó 5 millones de pesos, es decir, el 50% del aporte social. En el año 2013, el imputado Valenzuela se retiró de la sociedad, vendiendo su participación en 5 millones de pesos a Nicole Valenzuela Calderón. No registra vehículos ni bienes raíces a su nombre. 2. Sociedad Arrendadora de Vehículos Tanil Boro, Renta Car Limitada, RUT 76492758-3. Esta sociedad se constituyó el 26 de marzo del año 2015 con un capital de 10 millones de pesos, aportando al imputado Boris Venezuela 5 millones de pesos, es decir, el 50% del aporte social. Esta sociedad no registra inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, por lo que no registra operaciones comerciales. No registra vehículos ni vende raíces a su nombre. Tercero, sociedad Tradex Sport SA Route 76685812-0. Esta sociedad se constituyó el 16 de enero del año 2017 con un capital de 12 millones de pesos, de los cuales 4 millones de pesos habrían sido aportados por el imputado Boris Valenzuela mediante la suscripción de cuatro de las 12 acciones. Que conformaban el capital señalado. Esta sociedad registra inicio de actividades ante el, el servicio de impuestos. Perdón, esta sociedad no registra inicio de actividades ante el servicio de impuestos internos, por lo que no registra operaciones comerciales, no registra vehículos ni raíces ni bienes raíces a su nombre. Por su parte registra importantes montos por conceptos de retiros de dichas sociedades que no se condicen con sus movimientos. José Fernando Inapaimilla Vergara participó activamente en la malversación de caudales públicos en perjuicio de carabineros de Chile en a los menos 2.200 millones de pesos mediante la utilización de testaferros que facilitaron sus cuentas bancarias. Posteriormente, introdujo parte de los dineros ilícitamente obtenidos al sistema económico formal mediante la realización de las siguientes inversiones. Durante el año 2010, adquiere y compra un bien raíz al contado en el rol 00266-00106 de la comuna de El Monte, pagando al contado 16.500.000 pesos. El 13 de enero del año 2010, adquiere un automóvil mar eh, Station Wagon usado marca tu Hyundai Tucson, año 2005, placa patente única ZA5256-4, pagando 7.487.844 pesos. El 28 de marzo del año 2013, compre el bien raíz Rol 00209-00050 y el Rol 00209-00475 de la comuna de Santiago, pagando la suma de 48.360.232 pesos. De eso, se pagó al contado la suma de 4.972.044 pesos. Con fecha 18 de noviembre del 2013, 2013 adquiere. El automóvil usado marca Mazda 323, GLX 1.6, año fabricación 2001, placa patente UU 3565-3, pagando la suma de 2.429.196 pesos. Con fecha 14 de abril del año 2015, compra un automóvil usado marca Mercedes-Benz C200K, año 2006, placa patente única. WG2218-8 por un monto de 7,342,425 pesos. Iván Wible Mejías, en su calidad de general a cargo de la Dirección de Finanzas, le correspondía controlar el correcto uso de los recursos públicos administrados por los distintos departamentos a su cargo. Asimismo, era la persona encargada de negociar y justificar los déficits que presentaban las cuentas de Carabineros de Chile. Entre los años 2006 y 2011 consintió en que se sustrajeran fondos públicos desde cuentas institucionales de Carabineros de Chile por a lo menos 11.951.427.426 pesos. Posteriormente, introdujo parte de los dineros ilícitamente obtenidos mediante la realización de las siguientes inversiones. Durante el año 2006 invierte en fondos mutuos por 147.899 pesos. Durante el año 2007 eh, invirtió en fondos mutuos por 2.555.690 pesos. El 2 de julio del año 2010 adquiere un automóvil marca Mercedes-Benz, modelo C230, año de fabricación 2006. Placa patente única ZH8266-K en un valor de 15.167.700 pesos. El 4 de marzo del año 2011 adquiere un automóvil marca Mercedes-Benz modelo E280 Elegance. Año fabricación 2009. Placa patente única BTZB79-2 con un valor de pago de 21.691.320 pesos. El 19 de julio del año 2012 compró y adquirió un automóvil marca Mercedes-Benz, modelo GLK-220 CDI Blue EFF, año de fabricación 2012, placa patente única de corta X 71 k pagando un valor de 23.490.000 pesos. Durante el año 2012 invirtió en fondos mutuos por un monto de 52 millones. 62.500 pesos en Santander Asset Management SA, administradora general de fondos. Durante el año 2013 adquiere el bien inmueble bien raíz ROL 00380-00024, el inmueble ROL 00380-00089, el ROL 003800-00131, todos de la comuna de Viña del Mar, por montos de 161.486.570 pesos pagados al contado. Durante el año 2013, invirtió en fondos mutuos por 27.500.000 pesos en Santander Asset Management SA, Administradora General de Fondos. Durante el año 2014, invirtió en fondos mutuos por 40.500.000 pesos en Santander Asset Management SA. Administradora General de Fondos y Corbanca, Administradora General de Fondos S.A. Durante el año 2015, invirtió en fondos mutuos por 13.700.000 pesos en Corbanca, Administradora General de Fondos S.A. Durante el año 2016, adquiere el 50% del inmueble bien raíz Rol 00211-00020 de la comuna de Zapallar en 12.522.000 pesos. 104 pesos pagados al contado. Durante el año 2016 invirtió en fondos mutuos por 17.670.000 pesos por banca administradora general de fondos mutuos SA. Por su parte, las personas que a continuación se indican operaron como testaferros, miembros de la organización criminal, incurriendo en conductas de disimulación del origen ilícito de bienes mediante la realización de giros fraccionados de los dineros ilícitamente obtenidos desde cuentas institucionales de Carabineros de Chile, cambiando de sucursales bancarias o de cajeros automáticos para no levantar sospechas de los organismos fiscalizadores. Por su parte, se encargaron de realizar la entrega y o distribución de los dineros a los distintos miembros de la organización criminal, ya sea mediante cheques firmados en blanco, depósitos bancarios, otros depósitos, transferencias bancarias, o entregas en dinero efectivos, efectivo, tanto en domicilios particulares, en la vía pública, como también en dependencias y oficinas institucionales. Así, Felipe Ávila Pérez, con un sueldo líquido como capitán de orden y seguridad, grado 7, a la fecha de su retiro, el año 2017, era alrededor de 1.583.616 pesos aproximadamente. Entre el 21 de junio del año 2013 y el 24 de noviembre del año 2015, como testaferro del imputado Francisco Estrada Castro, recibió abonos en su cuenta corriente número 540 del Banco Estado y el cuenta corriente número 19 29046 del Banco Falavela por montos totales de 549.132.821 pesos. Dichos dineros provienen de las cuentas contables institucionales de Carabineros de Chile, denominadas Gastos en Personal, la número 9018131 y de fondos de saúcio, cuenta número 9018158. Parte de los dineros señalados fueron introducidos al sistema económico formal, su fraccionamiento y distribución eh, perdón. mediante su fraccionamiento y distribución el imputado antes referido. Así, mediante la compra el 15 de julio del 2013 de un vehículo marca Suzuki Swift GL 1.5 año 2007 placa patente única Y W7530-6 por 3,838,968 pesos. Además de la adquisición con fecha 5 de agosto del año 2015 de los bienes raíces roll 00033-00357, falta un auto. Rol 00033-00513 y rol 00033-00569 de la comuna de Las Cisternas por montos de 52.724.217 pesos, de los cuales 20 416 pesos fueron pagados al contado. Como asimismo la adquisición de de un vehículo marca Hyundai Veloster. Fernando Bustos Ríos. Entre el 4 de enero del año 2008 y el 16 de septiembre del año 2011, como testaferro del imputado Arnoldo Riveros Sierdes, el señor Bustos Ríos recibió bonos en su cuenta corriente número 817-000-2533 del Banco Estado, un monto total malversado de. 1.148.095.377 pesos. Dichos dineros provienen de las cuentas contables institucionales de Carabineros, denominadas Valores en Tránsito número 9018140 y Cuenta Corriente número 462187. Parte del dinero antes señalado fueron introducidos al sistema económico formal mediante su fraccionamiento y distribución al imputado antes referido así como mediante compras de vehículos, bienes raíces, además de inversiones en fondos mutuos, según el siguiente detalle. Con fecha 29 de septiembre del año 2008, adquirió el camión marca Ford Modelo Cargo 1722E, año de fabricación 2009, placa patente única BCJS 12-4, en un monto de 35.700.000 pesos. Con fecha 23 de octubre del año 2008 adquirió el bien raíz Rol 00103-00377 de la comuna de Pucón en un valor de 12 millones de pesos pagados al contado. El 9 de octubre del año 2009 adquirió un station wagon marca Kia Motors modelo New Sorento, año de fabricación 2008, placa patente única BFFD21-6 en un valor de pago de 9.570.000 pesos. Durante el año 2012 invirtió en fondos mutuos por 27 millones de pesos en Banco Estado S.A., administradora general de fondos. Durante el año 2014 invirtió en fondos mutuos por 34 millones 622 mil pesos, Banco Estado S.A., administradora general de fondos. El 12 de mayo del año 2016 adquirió Station Vagon Kia Motors, modelo Sorento 2.4, año de fabricación 2010, placa patente única CRHW 68-7, en un monto de pagado de 7.283.033 pesos. Finalmente la pareja de Fernando Bustos, Viviana Fonseca Aradena, registra dos vehículos a su nombre, adquiridos el 2014 y el año 2016, por montos de 7.060.665 pesos y 7.648.199 pesos respectivamente, que no se condicen con su nivel de ingresos ya que registra ingresos promedios anuales de poco más de 2 millones de pesos, lo que resultan insuficientes para justificar las referidas a adquisiciones. Sergio Collado Cáceres, entre el 15 de septiembre del año 2014 y el 21 de agosto del año 2015, como testaferro del imputado Francisco Estrada Castro, el imputado Collado Cáceres recibió bonos en su cuenta corriente número 240-700. 13017 del Banco Estado por montos totales malversados de 164.657.055 pesos. Dichos dineros provienen de la cuenta contable e institucional de carabineros denominada Gastos en Personal, número 9018131. Parte del dinero antes señalado fueron introducidos al sistema económico formal mediante su fraccionamiento y distribución al imputado antes referido. David Vega Carmona. Entre el 21 de marzo del año 2014 y el 29 de octubre del año 2015, el imputado Vega Carmona recibió abonos en su cuenta corriente número 417-000-14850 del Banco Estado por un monto total marbelizado de 450.617.325 pesos. Dichos dineros provienen de las cuentas contables institucionales de carabineros denominadas gastos en personal, la número 9018131, y Fondo de Sahucio número 9018158. Posteriormente, y como operando como testaferro, el imputado Héctor Nail Bravo introdujo, del, perdón, como del imputado Héctor Nail Bravo, introdujo parte del dinero antes señalado al sistema económico formal mediante su fraccionamiento y distribución al imputado antes referido. Juan Moraga Gallegos entre el 4 de enero del año 2008 y el 29 de abril del año 2015, recibió en su cuenta corriente número 930-22212 del Banco BCI y la cuenta corriente número 320-2879 del Banco Santander un monto total malversado de 750.490.487 pesos provenientes de las cuentas contables institucionales de Carabineros de Chile, denominadas... Valores en tránsito, número 9018140, gastos en personal, número 9018131, fondo de desahucio, número 9018158 y cuenta corriente número 462187. Posteriormente, y como operando como testaferro, los imputados, de los imputados, Nelson Valenzuela Aravena y el imputado Héctor Nail introdujo parte del dinero antes señalado al sistema económico formal mediante su fraccionamiento y distribución a los imputados antes referidos. Aida Maricio Vega, entre el 19 de octubre y 22 de diciembre del año 2009, recibió en su cuenta corriente número 930-222-12 del Banco BCI y la cuenta corriente número 452-40850 del Banco BCI, transferencias por un monto total malversado de 10 millones. 924.085 pesos, provenientes de cuentas contables institucionales de Carabineros de Chile, denominada Gastos en Personal, número 9018131. Asimismo, recibió de parte del imputado Nelson Valenzuela Revena entregas de dineros en efectivo por a lo menos 54 millones de pesos en el año 2010. En ese mismo año, introdujo parte de los dineros ilícitamente obtenidos mediante la adquisición con fecha 24 de junio del año 2010, de un inmueble, Rol 9652-17, de la comuna de Peñalolén, por el precio de 52 millones de pesos pagados al contado. Juan Daniel Maldonado Jerez, civil, padre de los imputados Randy y Juan Maldonado Gutiérrez, que facilitó su cuenta bancaria en varias ocasiones entre el 19 de diciembre del 2008 y y el 23 de marzo del 2011, para recibir montos malversados por, por 580.336.333 pesos, desde una cuenta corriente e institucional de Carabineros de Chile, denominada Valores en Tránsito, número 9018140, sin ser parte de la institución. Posteriormente, y operando como testaferro de su hijo, el imputado Randy Maldonado Gutiérrez, Introdujo parte del dinero antes señalado al sistema económico formal mediante su fraccionamiento y distribución al imputado antes referido. Mario Yerkovic Matus, entre el 22 de enero del año 2010 y el 9 de julio del año 2012, a través de diversas modalidades, recibió montos totales malversados por 65.253.919 pesos. provenientes de la cuenta contable institucional de Carabineros de Chile denominada Fondo de Saucio, número 9018158. Por su parte, este imputado utilizó testaferros que facilitaron sus cuentas e instrumentos bancarios y aperturaran cuentas de ahorro y a la vista para la sustracción de fondos fiscales, coordinando la entrega en efectivo de tales montos y su distribución entre los demás miembros de la organización criminal. Entre dichas personas, se encuentran a lo menos los siguientes coimputados. Ángel Aguilera Abrado, con montos malversados por 44.967.751 millones, pesos. El coimputado Hugo Ávila Garrido, con montos malversados por 22 millones, pesos. El imputado Misael Cárdenas Parra, montos malversados por 49 millones, pesos. Ma imputado Manuel Cifuentes Burgos con montos malversados de 21.322.250 millones pesos, el coimputado Paulo Causinio Barrientos con montos malversados por 74.402.461 millones pesos, el coimputado Luis Espinosa Padilla con montos malversados por 21.322.250 millones pesos, el coimputado Carlos Guzmán Cáceres por montos malversados por 68.414.424 millones pesos. El coimputado Marcelino Gerias Farías, por montos malversados de 22.345.573 pesos. El coimputado Henry Molina Pino, por montos malversados de 22.345.566 pesos. Y el imputado Miguel Segovia Alegría, por montos malversados de 23.850.643 pesos. Es en este contexto que los imputados Flavio Echeverría Cortés, Arnoldo Rivero Gerdes, Fernando Pérez Barría, Francisco Reyes Momber, Carlos Cárcamo Bravo, Jaime Paz Meneses, Nelson Valenzuela Aradena, Héctor Nail Bravo, Pedro Valenzuela San Martín, Eduardo Pardo Muñoz, Randy Maldonado Gutiérrez, Diego Valdez Bustamante, Robinson Carvajal Leiva, Carlos Rojas Muñoz, Renato Saravia Lagrece, Juan Maldonado Gutiérrez, Francisco Estrada Castro, Luis Vilches Morales, Mario Figueroa Ramos, María Rojas Torres, Boris Valenzuela Calderón, José Inapaimilla Vergara, Sergio Bracamonte Villalobo, Pamela Castillo Herrera, Iván Wible Mejías, Mario Yercovi Matus y Aida Maricio Vega realizaron una serie de actos de lavado de dinero con el objeto de introducir las ganancias ilícitamente obtenidas dentro del sistema económico formal financiero, luego de recibir parte de dichos montos de los cooperadores necesarios y otros miembros de la organización criminal. Además, durante el curso de la investigación se ha podido establecer que los imputados Felipe Ávila Pérez, Fernando Busto Ríos, Sergio Collao Cáceres, David Vega Carmona, Juan Moraga Gallegos, Juan Maldonado Ajires, luego de recibir en sus cuentas bancarias personales múltiples depósitos millonarios de sumas malversadas de dineros provenientes de cuentas institucionales de carabineros de Chile, efectuaron una serie de actos de lavado de dinero ilícitamente obtenidos, ya sea mediante transferencias electrónicas bancarias fraccionadas a miembros de la organización criminal mediante firmas y envíos de cheques en blancos o cruzados que eran posteriormente cobrados por miembros de la organización criminal o terceros, sean personas naturales o jurídicas, o bien mediante retiros íntegros o fraccionados de millonarias sumas de dineros en distintas sucursales bancarias y a través de diversos cajeros automáticos bancarios. además, de permitir la utilización de cuentas bancarias personales y la creación de cuentas, en su caso, de ahorro a su nombre para la utilización por parte de terceros con los fines anteriormente señalados, entre otros métodos. Todo lo anterior, durante distintos días para no despertar sospechas de su actual ilícito y generar alertas en los sistemas de control, eliminando el rastro de su origen ilícito. Así, todos los imputados cumplían el rol de hacer entrega de parte del dinero ilícitamente obtenido a los otros miembros de la organización criminal, ya sea mediante transferencias bancarias, realización de depósitos, emisión y envío de cheques en blanco, o entregas de dinero en efectivo a través de bolsas, sobres o mochilas, en edificios institucionales, domicilios particulares parques u otros lugares. De esta forma, los imputados ya individualizados con dineros provenientes de la malversación de caudales públicos, a sabiendas que dicho dinero tenía un origen ilícito y con el objeto de poder aprovecharlo y utilizarlo, sin temor a controles o a perderlos por la ilícita forma en que fueron adquiridos, realizaron una serie de actos de lavado de activos destinados a ocultar su origen ilícito dándoles en definitiva una apariencia de legalidad. Para tal efecto, las ganancias ilícitamente obtenidas fueron objeto de una serie de actos de adquisición, posesión, tenencia, fraccionamiento y uso de bienes, conociendo su origen espurio y con ánimo de lucro. Calificación jurídica. 1. Malversación de caudales públicos. Delitos previstos y sancionados en el artículo 233, número 3, en relación con el artículo 238, parte final, ambos del Código Penal, todos en grados de consumados y en carácter de reiterados en conformidad al artículo 351 del Código Procesal Penal, en que les ha caído participación en calidad de autores del artículo 15, número 1, a los siguientes imputados: Iván Wiple Mejías, Flavio Echeverría Cortés, Arnoldo Rivero Gerdes, Carlos Cárcamo Brado, Fernando Pérez Farría, Francisco Reyes Momber, Renato Sarabia Lagrese, Nelson Valenzuela Aradena, Diego Valdés Bustamante, Eduardo Pardo Muñoz, Jaime Paz Meneses, Carlos Rojas Muñoz, Héctor Nail Brado, José Inapaimilla Vergara, Juan Maldonado Gutiérrez, Luis Vilches Morales. Pedro Valenzuela San Martín, Randy Maldonado Gutiérrez, Sergio Bracamonte Villalobo, Robinson Carvajal Leiva, Francisco Estrada Castro, Pamela Castillo Herrera, Patricio Miranda Herrera, Patricio Rojas Soto. Y calidad de autores en el artículo 15, número 3 del Código Penal, a los imputados: Felipe Ávila Pérez, Fernando Bustos Ríos, Sergio Collao Cáceres, David Vega Carmona, Juan Maldonado Jerez, Aida Maricio Vega, Juan Moraga Gallegos, Boris Valenzuela Calderón, Mario Figueroa Ramos, María Rojas Torres y Mario Jerkovic Matus. 2. Falsificación y uso malicioso de instrumento público, previsto y sancionado en los artículos 193, números 2, 4 y 6, en relación al artículo 196 del Código Penal, en grado de consumado y carácter reiterado, conforme al artículo 351 del Código Procesal Penal, en el que es acabido participación en calidad de autores del 15, número 1 del Código Penal a los imputados, Diegos Valdés Bustamante. José Ina Paimilla Vergara, Pamela Castillo Herrera, Flavio Echeverría Cortés, Carlos Cárcamo Bravo, Francisco Estrada Castro. 3. Asociación ilícita. Del artículo 292 del Código Penal, encalea autores del artículo 15, número 1, del citado cuerpo legal a los siguientes imputados y en grado de consumado. Iván Huiple Mejías. Flavio Echeverría Cortés, Arnoldo Rivero Gerdes, Carlos Cárcamo Brado, Fernando Pérez Barría, Francisco Reyes Momber, Renato Sarabia Lagrese, Nelson Valenzuela Aravena, Diego Valdés Bustamante, Eduardo Pardo Muñoz, Jaime Paz Meneses, Carlos Rojas Muñoz, Héctor Nail Bravo, José Inapaimilla Vergara, Juan Maldonado Gutiérrez. Luis Vilches Morales, Pedro Valenzuela San Martín, Randy Maldonado Gutiérrez, Sergio Bracamonte Villalobo, Robinson Carvajal Leiva, Francisco Estrada Castro, Pamela Castillo Herrera, Patricio Miranda Herrera, Patricio Rojas Soto. Y Asociación Ilícita del Artículo 294 del Código Penal, en calidad de autor del artículo 15, número 1 del citado Cuerpo Legal, respecto de los siguientes imputados. Felipe Ávila Pérez, Boris Valenzuela Calderón, Mario Figueroa Ramos, María Rojas Torres y Mario Jerkovic Matus. Cuatro. Lavado de activos del artículo 27 de la ley 19.913, en calidad de autores del artículo 15, número 1 del Código Penal, respecto de todos los imputados y en el caso de los imputados Patricio Miranda y Patricio Salvo, Salvo. Dije, respecto de todos los imputados salvo Patricio Miranda y Patricio Rojas, delitos que se encuentran en grado de consumado. Eso es, su señoría. A los imputados. Perdón. A los imputados. Don Flavio Echeverría, les voy a consultar antes de comenzar por cada uno si entendieron o no los hechos, no la calificación jurídica porque eso ya es más difícil, solamente lo que se describió respecto del uso de las cuentas corrientes y la adquisición de bienes raíces a grandes términos. Don Flavio Echeverría, ¿entendió? ¿Don Fernando Pérez, ¿comprendió? Don Francisco Reyes, ¿Me ¿comprendió? Don Carlos Cárcamo, don Jaime Paz, don Nelson Valenzuela, don Héctor Nail, don Pedro Valenzuela, don Eduardo Pardo, don Randy Maldonado, Don Diego Valdés, don Robinson Carvajal, don Carlos Rojas, don Renato Sarabia, don Juan Maldonado, don Francisco Estrada, don Patricio Miranda, don Patricio Rojas, don Luis Virches, don Mario Figueroa, Doña María Rojas, don Boris Valenzuela, don José Inapainilla, don Felipe Ávila, don Fernando Bustos, doña Pamela Castillo, don Sergio Bracamonte, don Sergio Collao, don David Vega, don Juan Moraga. Don, Doña Aida Maricio, Don Arnoldo Rivero, Don Juan Maldonado, Don Mario Jerkovich y Don Iván Whipple. Gracias. ¿Las defensas, alguna precisión sobre los hechos? No, ninguna ya. ¿Discusión sobre alguna ay, de alguna medida cautelar? Perdón, magistrado, ¿Sí? antes de las cautelares, de verdad tengo una, una precisión que consultar a la fiscalía respecto a los imputados Sergio Collado y David Vega. Si entendí, eh, a esta altura es difícil que haya entendido bien, pero eh, a la propósito de la asociación ilícita, ¿Ellos quedaron formalizados por el 292 o el 294? Perdón, ¿quién me.? Eh, Sergio Collao y David Vega. David Vega por el, la asociación. Solo un minuto más, por favor. La asociación ilícita. Dos imputados. David Vega y Sergio Collado. Collao. Sergio Collao. No aparecen. Señor fiscal, no aparece. ¿Perdón? No aparece. Solo un minuto para Sí, magistrado. está en el razón del... No lo había señalado. tengo un problema aquí en la minuta. Colega preguntó en la malversación? No, en la asociación ilícita. Asociación ilícita. Sí, magistrado. No magistrados, no los tenemos. No, no, por policía, no. Por... gracias magistrado. Respecto de las medidas cautelares, señoría, disculpe, otra precisión, sí, a lo mejor no escuché bien al, al señor fiscal, eh, en relación al tema del lavado de dinero, cuando señalan de, que nuestro representado consiente en el tema de la malversación de caudales públicos en el delito, eh, don Iván Wible, y después pasan a hablar de, de los bienes. Pero en ningún momento escuché el monto. Puede ser que no haya escuchado yo. En, lo, en, lo, en el monto que le había obtenido para efectos de lavar. Mencionamos que eh, se volver la regla de la, de la organización. De no, no. los años 2006 al 2011 consintió que se sustrajeran fondos desde cuentas institucionales pues bueno, de lo menos 11.951.427.426 millones. Dentro de eso hizo una adquisición de bienes que yo he detallado. Es que me refería a los montos que él sustrajo. Eso, es eso que es consciente que sustrae 11.951.427.426 millones. Ah, pero respecto de él no hay nada en particular. Vuelvo a reiterar, consciente en sustraer 11.951. Estamos hablando del, de la uh, malversación de caudales públicos. No. Es... Eh, del lavado del lavado de activo. Por eso mismo, cuando consiente en la sustracción de 11.400.000, parte de ese dinero adquiere esto bien. Claro. Eso lo podrá debatir jurídicamente sí, señora, en su oportunidad. Era, era por si no había escuchado el monto yo después de tanto rato. Doña Bárbara. Sí. Magistrada, una petición muy breve que creo que compartirán mis colegas: solicitarle al Ministerio Público el acceso, nos haga llegar copia del, de la minuta de la audiencia de reformalización, da la, la extensión y la complejidad de la misma. Fiscal. Así es más que todos lo señalé eh, algunas defensas, pero para todos la claridad, les vamos a hacer llegar en la semana la minuta, toda vez que uno le va haciendo correcciones en la medida que la va leyendo también. Es, insisto, sin embargo, para que queden del audio, es un borrador de la minuta, sin perjuicio que ustedes pueden revisar el audio, porque puede tener algunos errores tipográficos Entiendo que el, la formalización independientemente de la minuta es lo que queda en el registro Así es. de audio. Pero lo vamos a hacer llegar a las defensas. Eh, me gustaría pedir solicitar copia de audio de la audiencia y que quiera registrar en el acta para poder después solicitarla en mesón. Para, uh, cualquiera puede solicitar la copia del audio, lo voy a autorizar para todos los abogados que están presentes. Gracias. Gracias señoría. Eh, por disposición de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, ustedes solamente lo pueden pedir en el mesón con un compact disc, no se pueden hacer por pendrive. Gracias, señoría. Sobre cautelares, ¿no autoriza retirarnos? Tú, espéreme, espéreme. La, El Ministerio Público va a pedir alguna modificación de cautelares. Sé que la revisión de prisión preventiva es respecto del imputado Don Flavio Echeverría. Entiendo, su señoría, que se pidió por, eh, eh, iba a decir por ventanilla, por sistema, el, el del señor eh, Echeverría Cortés. Sí. Queda, por cierto, respecto de las cautelares que vamos a solicitar del imputado Huible Mejía, propiamente porque para él es eh, formalización. La primera, ¿sí? Y sí, vamos a solicitar su señoría la revisión de los imputados Bustos y de Saravia Lagrese Los demás, su señoría, quedan de acuerdo a las que ya secretaron por el tribunal. Magistrado. En la parte querellante. En la misma línea, su señoría, el Consejo de Justicia del Estado va a hacer solicitud de cautelares personales respecto del. De nuevo... los imputados que mencionó el Ministerio Público. Exactamente los mismos, su señoría. Magistrado. Como cuestión previa en representación de Sarabia Lagrece, nosotros fuimos notificados y emplazados para una audiencia solamente de reformalización, no de medidas cautelares ni de revisión respecto a mi representado Sarabia Lagrece, así que el fiscal no nos solicita que pidiera nueva fecha, un día y hora para tal efecto. No puede hacerse en esta audiencia. No tenemos problemas, su señoría. Eh, Magistrada, la misma petición respecto del imputado Bustos. Eh, ¿Bustos? Nuevo día y hora para ellos dos. Vamos a ver si hay ¿Se su Señoría, ¿me permite? Sí. No obstante, el, el, la manifestación de solicitud de nuevo día y hora del Ministerio Público, esta parte entiende que la audiencia de formalización justamente genera la posibilidad de debatir, en la misma audiencia de formalización, eh, la posibilidad de re debatir respecto eh, a las cautelares eh, personales, personales existentes. ¿Reformalización respecto de esos dos imputados quienes ya están afectos a el Cáucaso? Está bien, si sí, el tema es un tema de nomenclatura, si sí, es una nueva formalización, es una reformalización, pero sin perjuicio de eso, yo creo que el debate sí se puede realizar. ¿Ah? ¿Me ha trasladado, ¿O no? Magistrado. Era, solamente se me da el traslado de la petición del Consejo. No, que absolutamente es una opinión bastante particular lo que expresa el Consejo, que eh, el 231, cuando se solicitó la audiencia, se, se solicitó mediante el artículo 231 y además, especialmente el artículo 140 y siguiente, establecen que cada vez que se revise la situación para imponer la prisión preventiva debe necesariamente citarse a una audiencia. Teniendo en consideración, en primer lugar, que respecto de los imputados bustos tíos, Sarabia la Grece, esta audiencia se fijó para la reformalización de la investigación, que actualmente se encuentran sujetos ambos a, la, a medidas cautelares privativas de libertad, entienda el tribunal que, eh, que para los efectos de debatir dicha... Eh, sustitución o modificación de las medidas cautelares procede fijar un nuevo día y hora para ambos imputados fijándose al efecto la audiencia del 16 de mayo del 2018 a las 9 horas sala edificio D sala 101 del Centro de Justicia de Santiago quedando en este acto notificados los imputados. Estado Busto Ríos, Sarabia la agrese de su obligación de concurrir. Si ustedes no concurren, este tribunal se encuentra facultado para expedirle órdenes de detención en su contra. No les va a llegar ninguna otra citación porque yo lo est estoy notificando. Respecto de la revisión de la prisión preventiva de Don Flavio Echeverría, y la discusión de medidas cautelares respecto del instituto sí. Iván Witzel. El tribunal lo ordena el traslado de don Flavio Echeverría para continuar en la audiencia de mañana, el día uh, a las 9 horas. Y de respecto de don, Flav don Iván Wiples, también continuaremos con la eh, discusión sobre sus medidas cautelares, quedando en este acto notificado don Iván de su obligación de concurrir. Si usted no concurre en el día de mañana a las 9 horas, este tribunal se encuentra facultado para emitir órdenes de detención en su... ¿Algo más? Magistrado, en, en el caso del imputado Sergio Bracamonte, nosotros nos estamos entrando de la audiencia por la prensa. No nos ha llegado, o al menos me han manifestado que no le ha llegado notificación. Entonces quisiera reiterar el domicilio actual en donde se encuentra privado de libertad, el, eh, con detención domiciliaria, Rogelio Ugarte, 1923, Santiago Centro tiene presente, eh, eh, ¿para qué imputado era? Me dijo. Sergio Bracamonte. Don Sergio, usted también lo apercibo de acuerdo al artículo 26 del Código Procesal Penal, esto es, si el domicilio que se ha proporcionado en esta audiencia es inexacto, no le corresponde, a usted se cambie, no le da aviso al tribunal, ya no se le va a notificar más en dicho domicilio, sino que a través de un listado que se cuelga en el hall de entrada del tribunal. Notificado de esa forma, incluso se pueden despachar órdenes de detención en su...

Valenzuela. Perdón, magistrado, es solo un efecto formal, pero le habían revocado al patrocinio poder, tendría que volver a asumirlo, pero para que quede la constancia en el audio igual lo mismo. No, no le revocaron. Ah, asumió no, como agente oficioso por ah, el... Perfecto. No, yo entendí que, en que era patrocinio no estaba... poder y sin efecto. No. Sí. no, sí, yo entiendo que eh, permanecía... Por eso le dije que al imputado le daba patrocinio y poder al nuevo abogado, y eso no significa la revocación de acuerdo a la ley de comparecencia. ¿Para qué hospitales? ¿Y a qué hora es el horario de visita? 12 a 17 horas. Eh, autoriza al imputado Nelson Antonio Valenzuela Arreven para su traslado al hospital de DiPreca para visitar a su padre entre las 12 a 17 horas. El DiPreca, el que está arriba, no el Oscar. El DiPreca, no el Oscar. ¿Algo más? Sí, señoría. Ah, sí, sí. ¿La se va a incluir en la copia semanal? Eso lo tiene que ver el Ministerio Público. Eh, sí, eh, por favor, para orden, no hay ningún inconveniente. Es el copia 40, no 75 y ahí le vamos a remitir por ese mismo correo electrónico. A un ¿Perdón? correo electrónico que ¿Sí? señaló el que usted parece que Perdón, conocen es... los abogados. Señoría. Perdón, para efectos de que tenemos dos correos, es para el causa 4175 @minpúblico.cl y que está informado de hecho en el tribunal. Señoría, también una solicitud una autorización para traslado para exámenes médicos. Perdón. También una solicitud para traslado para exámenes médicos respecto de mi representado. A ver, eh, por favor, le reguardaría... Sí, es súper mala la acústica de esta sala de audiencia, así que por favor, guarden silencio. Sí, en el mismo sentido que en una defensa anterior, señorías, también solicitud para autorización de traslado de mi representado, Don Arnoldo Riveros, para realización de exámenes médicos que consisten en la instalación de un aparato Holter, eh, por indicación médica, eh, y por tanto entonces para su traslado el día 29 de mayo del 2018 a las 9.45 horas, pero adicionalmente también para el día siguiente, esto es el 30 de mayo, para el retiro del aparato hasta el hospital de Ipreca. Don Arnoldo Rivero. Así es, señoría. El 29, el 29 de mayo de 2018. ¿A la hora. 945, tiene que estar en el, 9:45 tiene que estar en el hospital a las 9:45. Ipreca. De Preca también, sí. Ipreca, no. Oscar, Oscar, sí, en el policlínico Oscar. También se ordena oficiar, eh, se ordena eh, o se autoriza el traslado del imputado Arnoldo Rivero Gerno el 29 de mayo del 2018 a las 9.45 al San Pocos de dineros. Y al día siguiente, para el retiro del dispositivo correspondiente, ofícese en ambos casos de don Nelson Valenzuela y Arnaldo Rivero a los... A, ¿Están en la 26? ¿cierto? Sí, señoría. Los dos. Los dos. Señoría. Don Nelson también está en la 26. Señoría. En el mismo sentido de la defensa del de señor Riveros, eh, la autorización para el mismo día, misma hora, para el señor eh, Fernando Pérez Farría. Retiro el, para el señor Fernando Pérez Barría. El, la, la instalación del Holter del, del holt el día señor 29. ¿Por ¿es qué estas esta autorizaciones la pidieran? Sí, pero. La audiencia, yo ni, ni siquiera le he escuchado totalmente, y para revisar los antecedentes es mejor revisarlo en. Pero ya se autorizó, se autorizó a dos defensas, señoría, que lo han pedido en esta audiencia, eh, como ya se le autorizó a dos defensas. Sí, pero que se que la, autorizó en, la en única esta... especial que yo tenía en cuenta era la de don Nelson Valenzuela, porque eso se había autorizado para el día de hoy. Estamos de acuerdo. Y por eso yo se la autoricé, pero quiero hacerles presente que estas autorizaciones de traslado ustedes la pueden pedir perfectamente a través de el, la página del Poder Judicial. Pero como ya se autorizó a una segunda defensa, señoría... Está, no... pero por eso le digo que no, los vuelva, no no, me llenen de... Porque yo no tengo ni siquiera los antecedentes para ver si tienen los exámenes o no. Uh -huh. Fernando Pérez... Barría. ¿Aquí? Fernando Pérez Barría. También el... ¿A la 26? Sí, en el 29, la 29. ¿En dónde está? En la 26, en la 26 comisaría. ¿Para qué día es? Los mismos días, su señoría. ¿Para el mismo examen? Sí, mismo examen. ¿Algo más? Se pone término a la audiencia y quedan, mañana tienen que venir las defensas de Don Iván Whibley y de Don Flavio Echeverría. El hoy de Don Flavio Echeverría. Diego.